Hola, ¿qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar de estas dos joyas de Jaguar de Le Mans que va a subastar la empresa Von Hans. Y bueno, se trata de un Jaguar XJR6 y un XJ220. Sé que la casa de subasta espera vender por unos 2,5 y 3,2 millones de euros, algo así como una suma de 10 millones de pesos chilenos. Y bueno, no, yo creo que sí, unos 5 millones de pesos chilenos. Y bueno, ahora vamos a hablar de él. Bueno, es posible que alguien recuerde el Jaguar XJR 11 de 1990 que iba a ir a subastar Von Hans y que ahora lo estamos hablando de él, todo un grupo C que se vendió finalmente por unos 1,3 millones de euros, algo así como 3,5 millones de pesos chilenos en la pasada edición del Goodwood Revival. Y bueno, ahora la misma casa de subasta llega con otros dos prototipos de Jaguar, exactamente un precursor y un sucesor de ese XJR11, y resulta que es totalmente difícil quedarse con uno de estos. Y bueno, por un lado tenemos a este XJR6 desarrollado por Tom Walking Chau Racing, el mismo equipo con el que Jaguar se asociaría más tarde para formar Jaguar Sport. Se construyó a partir de un monocasco con fibra de carbono, toda la novedad en esa época, y se impulsaba gracias a un motor V12 de 6,2 litros con una potencia de 650 caballos de fuerza. Además, en total se construyeron 6 unidades antes de que el equipo acabara pasándose al X JR8, por lo que este JX, no, XJR6 se ha acabado convirtiendo en un ejemplar muy raro dentro de la historia de Jaguar Sport, que llegó a disputar alguna victoria sobre los poderosos, a los todopoderosos Porsche del grupo C, obteniendo una victoria en los 1000 kilómetros de Silverstone en el año 86. Esta unidad fue en concreto conducida por el ex Fórmula 1 Martin Brundle, Mike Tuckwell y Jean-Louis Schleser. Y bueno, por otro lado, y casi con el mismo mítico British Green Racing, tenemos un XJ120C, la versión de competición del famoso auto deportivo británico, y de nuevo bajo el equipo Tom Walking Chau Racing. Y bueno, que se construyó inicialmente para correr en el grupo B antes de que esa clase dejara existir, y que luego terminó en las categorías GT. Bueno, solo existen 9 ejemplares construidos también con una carrocería hecha de fibra de carbono que pasó a reemplazar a la mayoría de los paneles de aluminio del modelo de producción, y con otros elementos, bueno, que eran nuevos específicos para la competición. No hay muchos detalles sobre el historial de este automóvil, pero según los nombres puestos en la carrocería del ex Fórmula 1 David Coulthard, del también ex Fórmula 1 David Brabham y John Nielsen, podría tratarse de una unidad que ganó las 24 horas de Le Mans en el año 1993 en la categoría GT, pero que acabó siendo descalificada poco después de contar con un sistema escape ilegal. Y bueno, Von Hans lo va a subastar el próximo 1 de diciembre en Londres, y espera que cada uno de estos vehículos se vendan entre 2,2 y 2,8 millones de libras, unos 2,5, 3,2 millones de euros, algo así como 3,6 o 4,
no algo así como 4,7 o 5,4 millones de pesos chilenos. Y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido. Nos vemos, adiós, cami fuera, chao.